todo me gusta, el deporte, lo que transmite, cómo tenés que estar preparado físicamente, cómo tenés que entrenar, lo que tenés que dar, todo eso me gusta. El rugby cada año es más físico, necesita ser más fuerte, más rápido, más ágil, y aparte necesita, para jugar bien al rugby, necesita un mínimo de habilidades con el balón y demás. Ganar la fase de conquista, hacerlo lo mejor posible y avanzar con el balón, metro y guardar la posesión y trabajar mucho. Es una posición muy trabajadora. Y me acuerdo que las semifinales fueron contra Madrid, que fue un partido que empezamos, nos fuimos al descanso perdiendo 21-0 y remontamos y ganamos 23-21. La verdad es que ese partido lo voy a recordar toda mi vida porque fue, yo creo que, mi mayor remontada. Fue ese año cuando fui a Francia a jugar el Campeonato Europeo, a Grenoble. Y la verdad que muy buenas sensaciones. No jugué tanto como quería, pero jugué y ganamos la final. Estás con la camiseta puesta y estás escuchando el himno antes de jugar, es cuando más piensas, digamos, en la gente que te rodea. Y dices, yo realmente estoy representando a toda esta gente. Y es cuando más, pues yo me motivo más. Mi sueño, pues, a nivel deportivo, pues claro, jugar profesionalmente y poder comer de esto. En una liga, pues el top 14, por ejemplo, con cualquier equipo.